Good evening, Guillermo. Good evening, teacher. Okay, Guillermo, only for this moment, only you are because Marlon is going to be late. Only you, so let's begin. Okay, teacher. Are you going to come? Yes. Con la encuesta la íbamos a hacer nosotros así en dentro de la clase. Sí, a las 8:30. Ah, okay. A las 8:30, exactamente, comenzamos. Okay. Evening, teacher. Good evening, Evelyn. Okay, let's begin. Okay, this is the class for this date, okay? The one that we are going to cover. 17, okay, of March. And the topic is simple present. Okay, review and practice. The unit of this topic is the unit number 1. And the name of the unit is work-related events. And the objective is simple present tense to describe routines. Okay, describe routines. That is what we are going to see. Okay, so the structure of the simple present is, okay, you have simple present for third person singular. Okay, if you remember, we have he, she, or a name, right? It. Always that we have he, she, and it, we are going to say that that is the third person singular form. And look at how we use the verbs. We use them with S. Okay, checks, goes, likes.
here, simple present for third person plural, like they, okay, they. You have check, go, and like. Okay, they is the plural of the third person. Okay, in other words, you have he is singular. They is plural. She is singular. They is plural. It is singular. They is plural. Okay, now we have the form of the yes no questions. And the yes no question, we begin with the auxiliary does and do. Is does if you have the third person singular form, if you have he, she, and it. And then in the question, you use the auxiliary does. The verb is the base form, no change in the verb. Okay, and complement. Then you have do. You have we, you, they, the third person plural or first and second person. And here we have first and second person singular and plural. First, second person singular and plural, and third person plural. Okay, the verb is the same base form and the complement. Okay, also we have frequency time expressions. What frequency time expression do we have? We have every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year. Okay, all of the every, then you have days, months, or years. Then you have once a day. Remember that once is una vez, right? Once, you can say once a day, once a month, once a year. Twice, when we have twice, is two times, dos veces, right? Twice a day, twice a month, twice a year. And you use only once a day or twice a day. But when you have more than two times, you say three times. Okay, only one time, once. Two times, twice. But three, you say three times. Three times, you can say three times, four times, five times, 100 times, a million of times. Okay, three times a day, three times a month, three times a year. And you also can use weekly, monthly, yearly. Okay, now I'm going to stop here for some of you to pronounce. Okay, Evelyn, I selected you because today is your day. Be prepared, please, because you are going to participate a lot today, Evelyn. Okay, can you please read the time expressions? Begin, please. Every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year. On Saturday, on a month, on Once. once a year. Continue. Tweet the day. Okay, twice, twice, twice a day, twice a day. Twice a day, twice a month, twice a year. Year, year. Year. Continue. Three times a day, three times a month, three Times, days. okay, here is times, three times, Three times a day, three times a month, three times a year. Weekly, monthly, yearly. Yearly.
Okay, all of these frequency expressions, when you say something in simple present, look, all of these expressions, you use them at the end of the sentence. Okay, you use first subject, then activity, and then the time expressions. For example, I say, I check my emails every Monday. Okay, this is the position of all the time expressions at the end of the sentence. Okay, here we have many activities that you do at work. Okay, can you please tell me one sentence, Evelyn, using twice a day? Say one sentence, one activity you do using twice a day. I checklist every Monday. Or every day. Ajá, every day, ajá, porque todos los días. Repeat the activity, please. I checklist my persons every day. Check, you say. Check my emails. Check my emails. Check, or only say check emails. Pero me está, usted me está preguntando la actividad que yo hago, una actividad que yo sí, hago, ¿verdad? Sí, es que yo creo que esa me decía. ¿O cuál es entonces? Dígamela. Quizás no la se la entendí. Es chequear al personal chequear todos al los días. personal. No Ajá, será chequeo. supervisar, supervise. Como un checklist que se le pasa a las personas revisando si el gorro está súper limpio, si las botas están limpias. Entonces es un checklist. Hay checklist. Okay. Every day, ¿verdad? It's a checklist is the name of the activity, right? But I checklist, yes, you can say that. I checklist my employees every day. That's it. It's correct. Okay, it's correct. You are teaching me, Evelyn. Because it's what you do, right? It's what you do at work. But it's clear how you use the frequency advert, the time expression, sorry, because we, at this point, we study the frequency advert next Monday, right? When we were in this topic. But here, only time expression, only time expression. Is clear, Evelyn? ¿Cree que me puede hacer otra oración así que le salga de su sin que yo le diga cuál usar? Okay. Ahorita se lo digo. Quiero ver. I review a review email or check my email something sometimes. Okay, but okay, only using a frequency, that is a frequency other, right? Sometimes, but here is a time expression. Time expression can be, sometimes can be, let me see. Sometimes.
we can use, if we use a time expression, no frequency, Albert, can be, you can say 4 times a day or 4 times a week. Is that correct? Or a day? A day. Ajá, 4 times a day. Un equivalente de sometimes. Aquí sería entonces solo 4 times. 4 times a day. Okay? Ok. Como yo lo puedo expresar diciendo un time expression o lo puedo decir usando frequency adverb. Y es lo mismo, lo único que estoy usando diferente estructura, diferente vocabulario. ¿Está claro, Evelyn? Una vez usted puede usar frequency adverb, otra vez puede usar time expression, pero estamos diciendo exactamente lo mismo. Porque si yo digo every Monday, every day, yo digo every day, entonces es lo mismo que estoy diciendo always, ¿verdad? Yo digo every day, quiere decir always, es lo mismo. Lo único que el time expression lo ocupa al final y el frequency adverb se ocupa después del sujeto. I usually, I always, I sometimes. Okay? Okay. Let's see what time is it. I guess you can do it. Okay, complete this exercise, please.
Are you ready? Ready, teacher. Okay, let us do it together. The number one, okay, I don't like to get up early on. What do you select? Sundays. Sundays. Okay, one rule, when you talk about things in general, because Sunday is only one day, right? Sundays is in general, it implies routines. Always when you talk about generals, countable nouns, you have to write them in plural. You have to use them in plural. Okay. Number two. How much or how often? How often? How often? How often? How often do you go to the library? Number three. Sometimes. 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 Okay, I sometimes visit my old friends. Number four. I go to bed in the morning. In the morning. In the morning. Okay, I work best in the morning. Okay, part of the day you use in, if you remember the level number one. Okay, number five. I don't sleep well at night. At night. Exactly, at night. Number six, he enjoys taking a nap. In the afternoon. In the afternoon, okay. You say in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, do you eat fish? On Saturday. Saturday. On Saturdays. Okay, use on when you refer to the days of the week. Okay, here the topic is not the preposition, the topic is the simple present, but we are, because we need to use time expressions, we talk about the time, it's a review also of the prepositions. Okay, number eight, I usually have meetings. On Saturday. On Saturday. Okay, on Saturday. You use on days of the week. I open work. At night. At night. At okay. night. You always say at night. Always, okay. Like I usually always in the morning, in the afternoon, in the evening. King is beautiful. In spring. In spring. In spring, okay. Seasons, spring, fall, winter, summer, you say in. Okay, and 11, I don't go to bed before 12 p.m. At night. At night. At night. Okay, number 12, I don't have breakfast before 8. In the morning. Okay, that was the exercise. Now, Evelyn, you are going to read from 1 to 5. Read, please. Evelyn, what are you? Excuse me, repeat. You read. Read the sentences from 1 to 5. Where are you, Evelyn? I don't like. I don't like. To get too early on. Get up. To get up. To get up.
Early on Sunday. Excellent. Okay, number two. How often do you go to the library? Library. Library. To the library. Okay, number three. I sometimes. 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 Sometimes visit me old friends. My old friends. My old friends. My old friends. Number five. I go. I don't. Okay. I don't sleep with a quilt at night. I don't sleep well at night. At night. Okay, next is Marvin. Read from 6 to 10. He enjoys. He enjoys taking a nap at the afternoon. At or in? In the afternoon. Yes. Okay. Number seven. Do you eat fish on Saturdays? It's a question, Marvin. It's a question. Okay, do the correct intonation. Do you eat fish on Saturdays? Good. Okay, remember that the yes, no question, the intonation is in the last word. Raise the intonation, raise, okay? Sube la entonación en la última palabra, okay? Do you eat fish on Saturdays? Okay. Number eight. I usually had meetings on Saturday. This is not a question, right? This is sentence. I usually have meetings on Saturdays. Okay, number nine. I often work at night. You don't pronounce the T, you only say often. Often. Okay, I often work at night. At night. Okay, number 10. King is beautiful in spring. All right, excellent. I don't go to the bed before 12 p.m. at night. Ay, le quitó la, te la quitó a Marisa. Ay, excuse me, teacher. Hasta la 10 era. Yes. Okay, Marixa, read 11 and 12. I don't go to the bed before 11 p.m. at night. It's 12 p.m. 12 p.m. Night. Trate de decirlo más rápido. I don't go to bed before 12 p.m. at night. And number 12? I don't have breakfast before 8 in the morning. Yes. Excellent. Okay, now we finish this section of the practice. And we go to the encuesta. We go to the encuesta. Okay, the encuesta is in Spanish, guys. Fíjense de que yo siento de que sinceramente, así como hemos trabajado este módulo, que ya para segundo nivel van bien avanzaditos ustedes, va. Pero han puesto de su parte. O sea, no ha sido que solo han asistido, sino que han trabajado. A mí me consta. Okay. Thank you. Vaya, entonces ahora vamos a ir a la encuesta. Vaya, la encuesta está envuelta que ustedes tengan prácticamente 3 ventanas. Pero la ventana del Zoom es la que solo van a estar escuchando, ¿verdad? Y las otras son las que van a estar escribiendo. Tienen que entrar ustedes al link, ¿verdad? Donde está la que se ha mandado en WhatsApp.
Tienen que entrar al link. Y ahí se va a ir haciendo. Vaya, entren todos. ¿Dónde dice el link de YouTube o en enlace para tomar la encuesta? Dice, es el número 3. Vaya, entren ahí a WhatsApp, el número 3, ver indicaciones en este video. Espérenme. Sí, ahí donde dice enlace para tomar la encuesta. Ok. Y lo anterior es el video. Vaya, ahora yo voy a poner el video y vamos a ir explicando y vamos a ir paso con paso. No se me vayan a adelantar, por favor. Cuando yo diga ready, entonces nadie me dice no ready y voy a entender que todos están ready y pasamos al siguiente. ¿Okay? Vaya, le voy a compartir aquí, yo lo tenía listo, pero se me cerró, permítanme. Se me cerró, lo voy a buscar otra vez, el enlace, pero el del video, que es el de... Que a mí me lo mandaron en el correo. Permítame, ya les digo. Vaya, ahora mientras busco yo el video, les voy a decir. Hoy. Hoy, Jonah. No sé a quién es que se le no tiene cerrado el audio. Bueno, estoy revisando, todos tienen el micrófono apagado, solo Carla Cruz no, pero no tiene activado donde yo la pueda silenciar. Vaya, la cuestión es así. Vaya, entonces ya tengo yo mi video. Ustedes van a ir con lo de copia y pega. Todo lo van, no van a ir escribiéndolo, no. Todo lo van a ir copiando y pegando, al menos que sea el nombre, va a ser, porque sí tienen que ponerlo. Pero los demás datos no, ¿ok? Entonces vamos al primer parte. Les voy a compartir la pantalla y ustedes van a ir viendo. Va, eso ya lo hicieron, va, ya seleccionamos el enlace. Y Cheri, ¿es el número que dice ahí? ¿Cuál es? Vamos, por vamos con partes, por favor. No me pregunten datos, no me pregunten, permitan, no me pregunten datos que no se ha dicho todavía. Vamos a ir paso a paso, pero les digo, no se me adelanten. Porque esas interrupciones así son las que puede hacer que yo esté dando mala información. Entonces vamos a ir paso por paso. Vaya, ahora ustedes el primer paso que hicieron fue entrar a la encuesta, ¿verdad? Vaya. Vaya, ahora dice, va a regresar al correo, o sea, en otras palabras, como ustedes no recibieron por correo, ¿verdad? Ustedes no lo recibieron, ¿verdad? No, teacher. No, teacher. ¿Va usted a regresar a la, en este caso no al correo, sino que al del WhatsApp y donde dice orden de inicio?
orden de inicio, localícenlo. Entonces, ese número lo va usted a copiar. En el caso, no sé yo cómo, si los que tienen celular, cómo es que pueden hacerlo para copiar. Porque es de copia y pega, ¿va? Vaya, si no, pues, ¿cómo lo están haciendo? Yo lo estoy haciendo con el celular, teacher, pero no me da, o sea, no me da corte, o sea, copiar y pegar, sino que yo lo voy a hacer así nada más, escrito. Vaya, escríbalo entonces. Pero tiene que fijarse bien que no se vaya a equivocar. ¿Sí? Lo que hice fue copiar todo el mensaje y pegarlo como que iba a volver a enviarlo. Y ahí sí da la opción de copiar solo los espacios que usted necesita copiar. Y así lo estoy trasladando a la Gracias, Susana. Gracias, Susana. O sea, usted lo copió y lo pegó en otro lugar. Lo copié y lo pegué como que lo iba a volver a enviar, pero copiar y pegar en la bandeja de donde uno escribe los textos, los mensajes. Y ya no lo envié, sino que ahí lo dejé como que lo voy a enviar. Y de ahí estoy seleccionando la información y copiándola a la encuesta. Solo así se puede copiar por partes. ¿Entienden cómo lo dice Susan? Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, teacher. Ajá, ya. Ya lo hice yo solo para probar. Vaya, ahorita lo único que ustedes están poniendo es orden de inicio, ¿verdad? Sí, ya vi. Vale. Qué bien, gracias, Susan. Orden de inicio. Voy a seguir con el video. Teacher, una consulta. Ajá. ¿Dónde veo ese número? Porque en el correo. No, es en el WhatsApp. Es en el WhatsApp. Vaya. Usted entre al WhatsApp y en el grupo ahí está el mensaje. Entonces usted lo que haga es copie el mensaje y pégalo como que lo va a enviar. Okay. Pero Sí, no lo envíe. Lo y ahí sí, sí ya se puede copiar el número. Trate en este momento, Marlon, y me dice si lo pudo hacer. Ahorita. ¿Todos lo pudieron hacer? Necesito saber que todos lo pueden hacer. Si no, hasta entonces no vamos a otro paso. Yes, teacher. Yo sí lo pude hacer, teacher, pero yo lo único que hice fue escribirlo, pero así despacio, como ¿verdad? Usted en computadora es más fácil, ahí solamente se sombrea, se selecciona el espacio y se pega, ¿verdad? No, teacher, desde el teléfono Listo. lo hice, pero yo no me complico, si solo lo escribo y ya. Yo lo copié en un blog de notas y también Sara, se puede ¿usted lo pudo hacer? Copiar y pegar. ¿Sara lo hizo? Sí, teacher, pero yo lo copié. Evelyn. También copiado, teacher. Rosalí. Sí, teacher. Carla. Raquel. Sí, teacher. Alguien me le pregunto por qué si ya oí que sí lo hizo. Y Susan, que fue la que nos ayudó. Graciela. Ya, teacher. Doris. Ya. Claudia Marcela. Claudia Marcela. En Cristina. Vaya, la cosa es que agarremos la táctica del copia y pega, ¿va? Copia y pega. Ahora veamos el video otra vez.
Vaya, ahí como en el mensaje que se ha enviado en esa forma no está el nombre de ustedes para que lo copien y peguen, pero tiene que ser exactamente así como ustedes se registraron. No vayan a poner menos ni más, exactamente los nombres y apellidos con el cual se registraron. Me imagino yo que todos saben cómo se registraron. ¿O hay alguna duda? No, teacher. Por ejemplo, Sara Raquel Salazar de Cosme, ¿verdad? Me imagino yo que ella es de Cosme, de casada, no puso el segundo apellido. No, así como está. Vaya, cada quien sabe. Entonces, exactamente como está en su registro. Vaya, el correo que tienen ustedes en inglés corporativo, ¿verdad? El personal, el que usan para el inglés corporativo. Solo lo... Todo el mundo ya sabe cuál es ese correo, no lo vayan a confundir con otros, va, porque como nosotros tenemos... Bueno, yo en mi personal tengo bastantes correos. Y como cuando uno se registra algo, da cierto correo, ¿verdad? Entonces, ese que ustedes dieron para registrarse, ese es. Número de celular, antes de ver el video, es el que ustedes también dieron en inglés cooperativo. Si ustedes cambiaron de celular, número de celular, por alguna razón, después de haberse inscrito, tienen que poner el que es con el que se registraron. Hubo uno de ustedes que lo cambió. Me acuerdo, no me acuerdo quién fue que lo cambió, pero se lo corrigieron. Permítame. Voy a minimizar esto para enseñar esa parte. Quiero ver quién es, por si acaso. ¿Quién es el que se... Permítame. Aquí en el correo. Voy a dejar de compartir para mientras busco este dato porque sí, voy a, se reflejan todos los listados de los demás grupos. Entonces solo me interesa el de ustedes. De Claudia Marcela es. El de Claudia Marcela es. Ahorita lo voy a compartir. Vaya, aquí están sus números. Vea. El de Claudia Marcela es. Vea a Claudia el suyo. Ese que se lo cambiaron, ese va a poner usted. ¿Ya, Claudia Marcela?
Bueno, Claudia, Marcela no me responde. Pero solo ella, pues vaya. Entonces todos ya saben cuál es el número. Tiene una consulta. ¿Sí? Y el nombre en el que envía la empresa, así como lo Sí, tienen ahí. aquí pueden verlo, miren, ese, por eso les decía Ajá. yo, como ustedes Es que mi lo. nombre está mal escrito. Ah, Katia, yo siempre lo he leído, Es Katia. que, sí, no, está bien el que sea mal, perdón, es mi apellido, porque el de León, la D va mayúscula, porque no es de casada, sino que así es Ah. el de León, ajá. Así póngalo entonces. Es que no es cuestión de que si es menos, es de ortografía más de todo. Sí, póngalo de Ajá. mayúscula. Ajá. Vaya. Lick, ¿podríamos mostrar los nombres completos de la empresa? Porque yo tengo dudas si lleva de El Salvador o solo Padre Arrupe. Bye. Aquí está, ¿ve? Fundación Ah, Padre sí. Arrupe de El Salvador. Okay, gracias. Vaya, sigamos con el video. Video. Permítame, lo voy a dejar de compartir un ratito porque creo que ya me perdí con el video. No sé dónde lo dejé. Ah, sí, ya lo encontré. Wait a minute, please. Wait a minute. Voy a seguirlo compartiendo. Vaya. Vamos aquí con el número, ¿verdad? Solo me metí allí a ver lo del número porque me acordaba yo que había alguien que se lo habían cambiado. Vaya, departamento de residencia, ¿verdad? ¿Ya lo hicieron todos? Sí, teacher. teacher. Vaya, ahí la de la nombre de la empresa es la razón social, ¿verdad? O sea, porque tiene que ser como la razón social. ¿Todos ya saben bien ese dato? Espérenme que alguien de ustedes me está mandando mensaje. Es Marcela. Bueno. Hello, guys. Ya no escuché que nadie me dijera. ¿Ya pusieron lo de no tienen problemas con el nombre de la empresa? ¿Nadie? No, teacher. No, teacher. No, Vaya. teacher. Nombre del proveedor. Aquí en ese, fíjense bien, ahí sí lo pueden agarrar de lo del mensaje. Agárrenlo del mensaje porque el nombre es bien singular, no es inglés corporativo, ¿verdad? No, nadie vaya a poner inglés corporativo porque no es inglés corporativo. Vean ahí cómo se llama inglés corporativo, pero entre paréntesis dice Regal International SADCB. O sea, acabar todo eso van a poner, todo eso. Veamos el video. Y ahí está, ¿verdad? Solamente lo seleccionan.
¿Ya seleccionaron ustedes el nombre de la empresa de que los capacitó? O sea, de inglés. Yes, teacher. Regal. Yes. Nombre del curso también ahí está, ¿verdad? Solo tómenlo de allí. Ajá. Ahí dice inglés. Principiante módulo 2. Inglés principiante módulo 2, va. Vaya, y en esa parte, valore los siguientes aspectos al curso, ¿verdad? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Y de acuerdo a su criterio, pues ahí usted va a seleccionar. Esto es bastante personal, no es que le van a decir, no se les va a decir, ¿verdad? Cada quien va a tener diferente. Es bien personal. Vaya, la fecha de inicio según esto es el 13 de marzo, ¿verdad? 13 de marzo. Y la siguiente sería la que finalizó. Ajá, y termina el 17 de abril. ¿Cuánto es hoy? 17. Ah, pues hoy es que termina. 17 de abril, así dice aquí, ¿verdad? Vaya, aquí en ese es que necesito yo de que tengan cuidado. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? En este es una pregunta de doble sentido. Si a usted le pareció el curso, está satisfecho, ¿verdad? Pero también quiere decir que usted va a continuar. O sea, cuando dice satisfecho es porque está diciendo voy a continuar. Entonces, pero si no continúa, no hay nada. La cosa es que ponga insatisfecho, porque insatisfecho quiere decir que no va a continuar. ¿Verdad? Entonces, si usted, aunque esté satisfecho y no va a continuar, ponga satisfecho. Y si está satisfecho y está insatisfecho y no va a continuar, mejor ponga satisfecho. Yo no sé si me entienden. O sea, insatisfecho da a entender que usted no va a continuar. ¿Ok? ¿Ya? O sea que sí o sí que le tocaría poner satisfecho si usted va a continuar. ¿Ya? ¿Todos lo tenían así? Gracias. Espero que sí, ¿verdad? Vaya, yes, ahora. Teacher. El siguiente. Vaya, eso de si usted va a dar un comentario es opcional. Yo lo pongo ahí, trabajé bastante, me encantó. Amo estos cursos, algo así. Y Cheri, ahí donde dice, mencione otros cursos de interés, es también opcional. Sí, si usted quiere mencionar que estuviera interesada en estudiar computación o a mí, los que ofrecen esa forma. Me parece que también dan Excel, ¿va? Todos esos son muy buenos. Entonces, si usted ya terminó, le da Summit
Y inmediatamente, como ahí le va a aparecer que usted ya envió su encuesta, inmediatamente mande la captura al grupo. Entonces ahorita yo voy a estar viendo quiénes son los que me van, las capturas que me van entrando. Vamos a ver quién es el primero en ponerla. Ah, sí, se me olvidó el detalle que tiene que ponerle el nombre abajo, ¿verdad? Sí, gracias. Ya vamos entrando. Va uno que no le puse el nombre, podría reenviarlo, por favor. Borre ese que tiene KC. Borre y reenvíelo con el nombre. Tiene que ser con el nombre. Porque como en el usuario, usualmente ustedes no tienen el nombre. Vaya, ya está recibido el de Susana, el de Adi, el de Evelyn Carolina, Ana Cristina, Sara Raquel Salazar. Yo le envié, dicho. Pero no se ha recibido. O sea, necesito la captura aquí en el WhatsApp. ¿Podría, por favor, enviarla a Guillermo y ponerle abajo, así como los demás, el nombre suyo? Borre eso y reenvíelo con que tenga a pie de página el nombre suyo. Vaya, ya está. Aquí tiene que el que envió. Sí, gracias. Vaya, voy a decir entonces quiénes son los que me lo mandaron ya. Es Susana, Adi, Evelyn, Ana Cristina, Sara, Carla Janet, Raquel de la Rosa, Marvin Alexander, Marixa, Graciela Saraí, Guillermo, Rosalí, me falta todavía Marlon, Claudia Marcela, Doris, no sé si estoy segura, pero no veo el de Katy. Quiero ver. Ahí se lo estoy mandando, teacher. Me falta Marlon, me falta Doris y Claudia. Vaya, aquí ya entró el de Marlon, ahora necesito el de Doris, cabal. Y el de Marcela, Claudia Marcela, que dice que está de oyente, pero necesito que me envíe la captura ahorita mismo. Eso sería todo, guys. Gracias. Bueno, de lo que es la encuesta, digamos con la clase. Uy, si más citas me van a salir, va. Cuando dije eso es todo. Ok, vaya, ya no hablemos de la encuesta. Es algo así bien administrativo, pero tenemos que hacerlo. Y es obligación, ya sabían, bajo un requisito obligatorio. No sé yo qué pasa con los que no lo hacen, fíjense. Sinceramente, eso sí, ya no sé, como es bien administrativo. Lo único que nosotros hacemos es ayudar a pasarlo. Ok, guys. Me salió uno, no sé quién fue. Quiero ver, bueno. Continue, continue, continue. Vaya, esta segunda sección la voy a explicar y vamos a entrar a los breakout rooms a trabajar juntos los ejercicios. Ok.
Okay, practice, practice. Remember, guys, remember that we did this and we are going to do it again. Okay, write 5 questions with 5 different time expressions. Okay, what do you do every Monday? How often do you say the activities that you do, right? Has to be related with your activities. Okay, so 5 questions using what do you do? And 5 questions using how often do you? Okay, do it in this moment, please. Teacher, la pregunta con su respuesta. No, only the questions. Usted va a entrar al breakout room si le va a hacer las preguntas a sus compañeros. Okay, esta vez, por favor, como se ya está más avanzado, va, no vayan a escribir la respuesta. Tienen que ser así pop. O sea, tienen que ser instantáneas. Ok, perfecto.
Are you ready? No, teacher. Okay, guys, the time is over. Ask the question that you have. Okay, the one that you have, the one that you ask. Let's go to the breakout.
How often? Ajá, how often. Si quieres, comencemos. Ok. Ok. ¿Quién pregunta primero? Yo. Ok. What do you do every Sunday? I sleep and plan class. Often play football. Can you repeat again, please? How often play football? I sometimes play football. How often brush your teeth? I brush my teeth Tiene el micrófono apagado, ¿no? Perdón, perdón. Ajá. What do you do every Monday morning? Your friends, the weekend, los fines de semana. I play soccer. It's pupusas and drink soda. Okay. Get up at 5 a.m. 5 a.m. Answer early. I get up 6 a.m. all day. Okay. In days. Clean my house in the Saturday or Sunday. And how often do you go to the church? Rarely. I go to the church rarely. Okay. Entonces yo ahora le voy a hacer, le voy a hacer las preguntas a los dos. Hago la pregunta y los dos me responden. O sea, una cada uno. Ajá, yo hago la pregunta y me responde. Solamente
¿Cuál fue su respuesta de eso? Ay, no le... ¿Cuál okay. Client que en español sí, es cuántas veces llamas o si llamas a los clientes? I never call client at client. Call client. I never call client. Y no lo sorry, no lo tenía que haber escrito. Yo creo que vea que lo están escribiendo. Yo estoy escribiendo como la respuesta de él. Ajá, solo que no la tenían que haber escrito, solo era práctica. Solo práctica. Ah, ok, teacher. Okay. Ok. Sorry. Thank you. Yeah, pues solo pregunté. Hello, hello. I hope that you have practice and enjoy your practice. Okay, now let's continue with the last part. Well, the next part. Okay, the... Do you remember the negative statements in present? Negative statement, okay. You only add to the affirmative sentence the auxiliary do, right? Do and not, or the contracted form is don't. I do not, I don't. And in the third person singular form is does. Okay, does not, doesn't. So you begin with the subject, then with do or does not, then the verb in the base form and the complement. Okay, you have here this exercise where we are going to go to the breakout rooms to do it together, but I want to explain the next because you are going to do the two exercises. Okay, here is the review. The use of how many or how much. Okay, remember that to use how many or how much is necessary, you have to in memory that which one is with countable nouns and which one is with uncountable nouns. Okay, so I'm going to read it very quickly. Okay, in general, many and much are used to express a quantity. OK,
Okay, both of them, how many or how much are about quantity, asking about quantities. But what is the difference? The difference is when you use how many, it is used with countables, nouns only. And we use how much, it is used with uncountable nouns only. Okay, exercise asking how many is an example. How many employees are there in this company? Okay, you ask using a countable noun in plural. Okay, here the noun is always in plural. Okay, and the question, how much water is left in this glass? Because this is uncountable, the uncountable noun is always in singular. A section to ask for a price, we use how much when we ask about a price. How much does it cost, right? In other words, an example is how much does this t-shirt cost? So you can ask, you can use the question how much into a context, in the context that you're asking about quantities, and in the context that you are asking about prices. Okay, so here you have the exercise. So let's go to the breakout rooms. In group of three, I'm gonna make group of three and you do it together, please. I'm gonna give you just 15 minutes to do it. 15 minutes and I close the rooms.
Very well. Very well. Ah, quedaría Lara doesn't play the piano very well. Vale, la otra. Pero la tercera dice we work very hard. Nosotros trabajamos duro. Yes. Entonces, confirmo. Sería we don't. We don't. We don't. We don't work hard. Queda mi duda de... Pero es que vaya, sí, dos. Yeah, Guillermo, what is your question? Es que en la pregunta 6 le pregunta negative bread. In the how many or how much? Ajá. ¿Ah? Just... O sea, le está preguntando que cuánto pan necesitan, pero en la respuesta le especifica cuántas barras de pan quiere. Entonces sí lo puede contar, pues. Entonces, para mí es homenio. Pero no sé si estoy... No, es how much. Es how much. No, en la pregunta no especifica, pero en la respuesta, pues, se sabe que a veces no está tan atado así como... Que, ay, entonces como no me pregunto con un contable, no puedo contestar con un contable, ¿no? ¿Verdad? No es tan así la cosa. Ajá, porque en general que le pregunta, ¿verdad? En general la respuesta sí ya es, ya le dice que dos hogazas. La cantidad. Sí, ajá. Porque dos hogazas ahí como se está refiriendo a la cantidad, sí se puede contar la cantidad, pero no el producto. Ajá. Entonces, en ese caso es how much. How much. Es como el de la limonada, cuánta limonada. Ajá. Es how much. Exactly.
En cambio, en el 2 ya empieza botellas. Son cosas que podemos contar, las botellas, aunque sea botellas de jugo. Ajá, es que la pregunta en general. No, sí, también la puede hacer específica, pero esta es general. Y te... Y la otra, Don, ma'am, Don, where's Don? Willing. La siguiente, como Karen. I don't drive. I don't. Sí. Sería perdón. Sería John. Ajá. John. John don't like news. ¿Podrían revisar, por favor, la slide donde está explicada la estructura del negativo? Yes, teacher, ya la vamos a revisar. Entonces, pásalo, Katy, ahí donde estábamos escribiendo, donde estaba escribiendo. Ahí, pero lo voy a ver yo acá. Sería... La primera está bien. She doesn't want to play. Está bien. Ay. Lo siento, a veces lo oigo entrecortado, por si me hablaron un momentito. No. Okay. De la tormenta de ayer, ¿cómo ha quedado fallando el internet, pa? Ay, gracias, sí, a Dios, que fue gran tormenta, ¿no? Porque se fue la luz por todos lados y fue una catástrofe completa ayer. Sí. Mi internet está malo, a cada rato se me está fallando. Ustedes ya no se han fijado. Pero yo creo que es por lo de ayer. El mío, porque igual este es súper lento. A veces no los escucho o los escucho entrecortados. Ahí para apresurar un poco la cosa, en el número 7, 8 y 9, fíjense que dice my brother, Brian and John. Acuérdense de que, ajá, acuérdense que la tercera persona del singular siempre he es un hombre. No importa de que cómo se como qué sustantivo se usa. Si es propio, común o un pronombre. Entonces, pero siempre va a ser un him, siempre va a ser una tercera persona. Brian, lo mismo, y John, ¿verdad? Para más seguridad. Teacher. Yes. Y si yo hablo, digamos, de Brian, en este caso es Brian,
doesn't wear a wedding ring. Yes. Está bien, entonces doesn't. Ajá, yes, because it's the third person. Okay. Hello, how is everything? Teacher. Aquí creo yo que no había entrado, ¿verdad? No. ¿Y ustedes ya terminaron? Sí. ¿Y cómo lo hicieron? Las oraciones las pasamos a negativa. Vaya, como por cuestiones de tiempo, quizás voy a, le voy a pedir a ustedes que presenten esa, la del negativo. La del, no, a ustedes les voy a pedir que presenten la del how much and how many y el grupo de Katy, el negativo. Ajá, ahorita voy a cerrar ya porque yo creo que ellos no han llegado a ese del how much and how many. Pero nosotros no hemos hecho how much y how many. Ah. Solo esa hicimos, esa presentación. Solo esa hicimos, la esa presentación. Pero eran ambas. Oh my goodness. Fíjense que tenía una actividad, por si acaso no ajustaba el tiempo, pero ya veo, sí ajustaba el tiempo, mejor dicho, de una canción precisamente. Pero esa ya no la vamos a hacer porque ya poco acaba el tiempo, pero sí eran las dos actividades esas, ¿verdad? Del How Much and How Many también. No sé si todavía hagan algo ahí porque todavía falta un poquito. Yo creo que nos vamos a pasar de la hora un poquito más todos porque como hoy no hay quien se quede 10 minutos. Ok, vamos a intentar hacerlo ahorita, teacher. Ok. Ok. El siguiente. ¿Cuánto pan necesitamos? Vaya, los he seleccionado a este grupo para que presente las respuestas a toda la clase. Okay, así que la voy a esperar para... Y entonces cierro el salón. Ok, teacher. Almost.
Are you ready? Ready, teacher. Vaya, estoy esperando que me termine el grupo de... Un grupo, que es el que me va a presentar la respuesta. Y mientras terminan ellos, quería preguntarles, ¿y a ustedes cuándo les han dicho que va a comenzar el otro módulo? El 24. De abril. Sí. O sea que solo van a tener una semana de descanso. Como la vez pasada fueron, bueno, yo no sé si ustedes, pero el grupo de con el que estuvimos para el siguiente, para lo que yo me tardé, fueron 2 semanas. Sí, teacher, como ahí, de ahí depende que reúnan las 20 personas. Que manden la documentación para el cupo de 20 personas. ¿Y ustedes los tres van a seguir? Yo sí. ¿Marisa? No he enviado los documentos. Si todavía se puede mañana, creo que sí. ¿En you, Kie? Sí. Bueno, yo hice todo el proceso. No sé si la niña de recursos humanos lo alcanzó a enviar, porque ya no me respondió nada. Y a usted no le trae la notificación de que no, la, fíjese, de su no. Correo. No, no, a Guillermo le pregunta. Que si no le trae. Que si no le trae notificación del correo, que le mandan la información. Porque a nosotros nos copian cuando ya de recursos humanos, cuando ya mandó la información. Ah, sí, eso siempre lo hacen. Pero a mi supervisor le respondió, pero no sé si al final lo hizo. Ah, bueno, ojalá que sí. De ser así, imagino que los de inglés corporativo me van a decir, porque la niña que está pendiente de eso manda correos. Ella me estuvo mandando correos. De ser así, quizás yo no empezaría con ustedes. No con ustedes, me refiero a todo el bloque, ¿verdad? O sea, con esas fechas. Porque ya me hubieran notificado. A nosotros nos notifican bastante antes. Sí, pero nosotros no nos han dado fecha ya que esa tiene que ser, es tentativa. Sí, porque a mí no me han avisado todavía. Porque en el grupo que comenzamos nosotros con Katy, ellos se tardaron casi las 3 semanas en que se completara. Y solo tenía 16 personas el teacher anterior. Nosotros, o sea, del grupo que estábamos, 3, 4 estamos en este grupo. Sí, verdad, que no todos continúan. Yo y los otros no mandaron a tiempo la documentación. Fíjese de que yo siempre he dicho, bueno, yo tengo de trabajar en cursos de inglés como ya más de 20 años. Ya más de 20 años y siempre, bueno, los adultos casi siempre tienen eso, que cortan el proceso. Como yo trabajo también con adolescentes, ellos no, fíjense. Como entran a estudiar y como quizás se hacen amigos entre ellos, no se quieren dejar, ¿va? Los grupos de adolescentes son bien fijos, pero no trabajo con esa forma de adolescentes, ¿va? Pero sí tengo bastantes años de trabajar con adolescentes. Ellos son bien fijos, es raro que se deshaga un grupo, es raro. Y entonces, los adultos no. Los adultos casi siempre no completan el proceso. Y yo lo que les digo es lástima porque es un tiempo botado, fíjense. Si usted comienza y no sigue, es un tiempo botado, porque ya después ya no se acuerda. Y como era un sacrificio, es un sacrificio que uno hace, aunque sean 2 horas, pero en lugar de estar descansando haciendo otra cosa, y pues es que son a cosas mí que me cuesta un poco por mi bebé, pero yo digo, tengo que seguir. Ya es comencé, que es una inversión, es que es una inversión. La recompensa la ven mucho más allá. Mire, yo conozco mucha gente de que solo estudiaron cuestiones de contabilidad, administración de empresas, cosas así, pero no inglés. Y pierden grandes oportunidades. Nada menos hace poco la que es mi compañera, los hijos de ella, todos trabajan con empresas por inglés, no en español. Así ahí no aceptan a nadie que puede solo español, tiene que ser full bilingüe. Y él andaba buscando un contador que fuera bilingüe.
un contador cree que lo encontró. Y de ganar miles, ganar de $3,000 en adelante. Sí, imagínese. Y fíjese que en ese grupo está Marvin, y Marvin lo que nos dijo en el grupo anterior, de que él está estudiando inglés porque es para poderse graduar, porque si él no sabe inglés, no se gradúa de la U. Sí, un requisito. Bueno, la Don Bosco tiene ese requisito. Pero imagínense la oportunidad, hay trabajos buenos, hay, lo que pasa es de que sí necesitan gente preparada. Por eso es que yo quise estudiar inglés también, porque yo veo muchas oportunidades donde ofrecen más al saber inglés. Entonces, bueno, ya platicamos un ratito mientras terminaba el trabajo los otros compañeros. Como ustedes ya habían terminado, va. Va, sí. Entonces voy a ir con el otro, voy a cerrar entonces. Acabo de leer el mensaje y ya había cerrado las salas. Ajá, pero antes que salgan los demás, díganme. No, era porque ya habíamos terminado. Le íbamos a avisar. Ajá, es que estaba aprovechando de hablar con un grupo que ya había terminado. Estuve hablando cosas generales de ellos. Ok, teacher. Aproveché para chambear un ratito. Lamentablemente así como la clase queda grabada, ¿va? No se pueden hablar cosas así personales y no se puede hacer mucha así amistad personal, pero es bonito conocerse. En lo que presenta Katy, ¿verdad? Y ojalá que todos sigan, ¿verdad? Y que no se pierdan, o sea, sigan en este mismo grupo. Yo creo que de este nivel, en este horario, solo este hay. Ok, va, está apurada Katy, ya veo. Ok, vaya, solamente le va a presentar Katy para que ustedes vean, porque ya por el tiempo no podemos ya practicar ni repasar más. Vean ahí si todo lo... en la número 2 detecto un problema. Solo en el verbo. Es sin eso. Ajá. Exacto. Ustedes ya van a ser tan listos para ser teacher, va, bien captan los errores. Y será en el número 3, no, en el número 4 habrá algo ahí que falta. Every day. Ah, no, atrás está abajo. Falta algo. ¿Qué es lo que falta? Vaya, ustedes que son expertos ya en ver errores. Vamos a ver qué falta en el 4. Falta algo. Y algo que le dicen que es el corazón de la oración. Es el corazón de la el oración. Punto, el punto al final. El verbo. El verbo es el que falta. Ajá. Sería he doesn't do. Ajá, exacto. He doesn't do, ¿verdad? The same thing. Exacto. And number 5, I don't know, like. El número 8 tiene el mismo problema que tenía el 2. La S del verbo. Acuérdense que en negaciones todos son, no, el verbo siempre va en la forma base, porque el auxiliar does absorbe el cambio. Vaya, todo está bien, ¿verdad? Sí, espero, porque sí está bien. Vamos con la otra.
Vaya, está bien. Dice de que aquí en la número 12, que dice steaks, ¿verdad? Steaks se toma como rodajas de, como tipo rodajas de carne. Por eso es que, no porque si fuera solo meat, sería how much. Pero allí como todo, si se fijan, también tiene mucho que ver los containers que le llaman. Sí, lo que son latas, lo que son bolsas, botellas, todo eso, rodajas. Rodajas también, va ahí, slice, que se dice rodaja. Todo eso son contables, lo que son medidas, lo que son containers. Todo eso sí son contables, porque no es el producto el que se cuenta, sino que la medida, la unidad de la medida. Entonces ahí, por ejemplo, bottle of juice, ¿qué es lo que se está contando? Los bottles, bottle, no el juice. Sí. Entonces ahí hay que tener cuidado en eso cuando usamos contable o no contable. Vaya, está perfecto. Thank you, Cari. Ay, todos se salieron, mire, bastante, solo poquitos, mis fieles estudiantes. Ya sé yo quiénes son los fieles. Vaya, entonces hasta aquí terminamos, guys. Muchas gracias. Ya vi yo, todos han completado la plataforma, todo está bien, espero que todos sigan. Ok, no sé, como se dicen, no se den por vencidos, siempre sigan. Vaya, pues entonces, si no hay alguien que se quiera despedir de los demás. Un gusto para todos. Y espero vernos en el próximo módulo. Ajá, y verse, ¿verdad? O sea, eso quiere decir, enciendan las cámaras. Vaya, pues. Good night. Bye. Vemos. Good night, everyone. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher, un gusto. Igual, compañero. Igual.